El tema de hoy es preguntas incómodas que la sociedad nos hace. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos a una reunión familiar con los amigos o gente de la universidad y te hacen preguntas que no solamente joden, sino que se empiezan a repetir? Sin ir muy lejos, eh, hace una semana fui al cumpleaños de un amigo de colegio, lleva cuatro años casado, pero no tiene hijos porque está tratando de organizar sus finanzas. Pero cada cumpleaños de él se vuelve una especie de calvario porque los tíos siempre le están preguntando, oye, ¿y cuándo los hijos? Y tiene que explicar, no, estoy planificando mi vida. Ese mismo escenario no solamente se repite con, con él, sino con muchas amigas mías que tienen más de 26 años y no se han casado. Amigos jóvenes míos que tienen 12 años y todavía no han conseguido enamoradita. Y, y siempre la familia, los amigos y la gente cercana te empiezan a presionar. La pregunta es... ¿Por qué lo hacen? A veces lo hacen porque es costumbre preguntar ciertas cosas, que es como que ya parte de la cultura. A veces lo hacen por joder, porque a ciertas personas no les gusta que tú estés tranquilo. Y el solo hecho que te vean feliz jugando pelota con tus amigos o pasándola bien les jode. Entonces empiezan a hacerte ciertas preguntas, que he tratado de hacer una lista de preguntas clásicas, porque primero para estar preparado, porque estas preguntas... No solamente las van a recibir cuando sean jóvenes y son adolescentes, sino durante toda su puta vida van a empezar a encontrarse con diferentes preguntas que van a ir sucediendo. He listado, creo que cuatro o cinco que son las clásicas, pero quisiera que ustedes colaboren también y dejen entre los comentarios otras preguntas frecuentes con las cuales la sociedad tiende a joderte. ¿Para qué queremos saber las preguntas por avanzado? Igual que cuando una chica te pregunta qué signo eres o. O a qué te dedicas, ya tienes que tener la respuesta listo para responderle. Lo mismo acá, cuando la sociedad alguien te haga una de estas preguntas, siempre ten una respuesta ya diseñada para que no sufras al momento de hacerla. Puede ser una respuesta eh, donde te haces el tonto, una bromita, o puedes contragolpear con otra pregunta más jodida, y eso lo vamos a revisar también. Antes de empezar. Quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, josebalta.com. Si buscan ganar masa muscular o quemar grasa, todos los suplementos, proteínas, aminoácidos, todos los productos que pueden imaginar, viene con mi asesoría en dieta y entrenamiento, así que se ahorran el trainer y el nutricionista, josebalta.com. Y la gente que quiera mis audiobooks puede pedirlos al WhatsApp, más 51989023986. Iniciamos. Acá viene un detalle. Siempre... Estas preguntas van a ser recurrentes, así que tienes que tenerlas ya en lista. Voy a empezar por la gente más joven y vamos a ir luego moviéndonos a, a los más vejestorios. Empezamos por los más jóvenes. Digamos que tú eres este, un joven o un adolescente de 11, 12 años. Va a llegar un punto en que tus tíos van a empezar a presionar con la consulta de: ¿Y la novia? Te van a estar preguntando si tienes novia. Esta pregunta es graciosa al inicio porque te, no tío, no tengo novia. Pero después ya empieza a romperte los huevos porque no es que no tienes novia porque no quieres, sino porque a veces no consigues. A, a esa edad las chicas están, si tú estás en segundo de secundaria, las chicas están mirando a los de quinto. Y conseguir novia no es fácil para la mayoría. Y los tíos empiezan a preguntarte y tú te sientes extraño. Tú dices, oye, tal vez soy cabrón. Me dice, de repente soy maricón y por eso no consigo No, pues, te haces preguntas y dices, oye, de repente estoy mal yo. Y él me está preguntando siempre. Y, y eso nos lleva a cometer más errores. Entonces, ¿qué, ¿qué puedes hacer si tu tío te pregunta y la novia le puede. Tú, tú puedes diseñar tu respuesta, ¿no? Pero una que me funcionaba a mí era: le dices, este tío, hay una chica bien simpática, pero no tengo dinero para invitarla a salir. ¿Me prestas plata? Cuando le empezaba a pedir plata, nunca en su puta vida me volvió a preguntar por la novia. Y ahí viene el detalle, ¿no? Cuando alguien te está golpeando, tiene dos opciones. Te cierras o le responde fuerte. Entonces tú tienes que ver cómo manejarte. Claro, no siempre vas a responder fuerte. Hay veces que la gente te pregunta por curiosidad y, y tú tienes que leer el escenario, más o menos qué intención tiene la otra persona. Si es una persona que tú sabes que, que te quiere, no le vas a, a contragolpear por una pregunta así. Pero si es una persona que lo único que hace siempre es preguntarte lo mismo de entrada, y ya voy a moverme a, a un caso así similar más adelante, es bueno que tú respondas fuerte. Esa se la escuché al gran este, Rodrigo Jorquera, el, eh, instructor de Muay Thai Decía, cuando tú estás peleando, dice, si te meten una patada, tú ahí mismo respondes con otra Entonces el otro ya sabe, si pateo, me patean Y algo así funciona Entonces, para los más jóvenes, ya saben Si te apuran por la pareja, no te estreses Tú no eres el problema Y a todo esto, es muy probable que la persona que te está apurando por la pareja Tenga una relación de mierda en este momento Y quiere que tú también te jodas con una mala relación Siguiente punto, eh, ah, pero todo esto, estos podcasts los encuentran en Google Podcasts y Spotify con mi nombre José Balta. Eh, si tienen amigos que necesiten este contenido, compartan la palabra para llevar la, la sabiduría a más hermanos. Digamos que ya creciste, tienes ahora, tienes 15 años, 16 años. La siguiente pregunta es: ¿Qué vas a estudiar? Y esa es otra pregunta jodida. Se le pregunta ¿qué vas a estudiar? A un adolescente que en su puta vida ha salido a la calle, que su vida básicamente es el colegio, estar encerrado en el colegio durante tantas horas, luego hacer tareas en la casa y por ahí salir a jugar pelota a la calle con sus amigos. Bueno, ya, ya ni siquiera salen a jugar pelota. Ese niño no tiene idea, o ese adolescente no sabe que quiere estudiar. Y si te están preguntando siempre qué vas a estudiar, eh, empieza como que a apurarte y tú dices, ok, tengo que averiguar rápido. Y a veces está prisa. Lleva a mucha gente a elegir las carreras que no le gustan. Y no solamente eso. Hay un punto peor que, que te lo cuento por experiencia. Cuando a mí me preguntan, ¿qué vas a estudiar? Y yo le respondía, administración. Porque casi lo tuve claro desde el inicio. La gente me decía, no, pero pues esa no es una buena carrera. No, mejor estudia ingeniería industrial. Y acá viene el tema. ¿Cómo putas <laughs> la otra persona sabe que te gusta a ti? Entonces, No tiene sentido. Ahora, otra cosa es que... Pueden darte un pequeño insight, ¿no? Eh, digamos, este, oye, ¿estás seguro que es administración o tal vez te gusta más el marketing? O sea, eh, dale un insight de algo más específico. Pero si alguien te dice que la carrera que tú quieres no, de, no debes y, que, y te da algo que no es necesariamente igual, entonces eh, o te está jodiendo o esa persona está tratando de aconsejarte con sus fortalezas. Me explico, ¿no? O sea, hay gente que te aconseja con lo que le va bien a ellos. No necesariamente con lo que te va bien a ti. Y si no tienes idea de qué vas a estudiar, porque es el caso de varios, lo más fácil, hay, en este caso ni siquiera eh, contragolpea, sino simplemente tienes una respuesta hecha. Ah, voy a estudiar este, cualquier carrera que se te ocurra que sea fácil de explicar. ¿no? Eh, administración para mí es la más fácil, puede decir este, eh, Derecho, eh, Psicología, cualquier mierda que tú quieras. Y así te evitas el estar explicando que aún no encuentras, qué es lo que a ti te gusta. Eso te va a ahorrar bastante tiempo y, y a todo esto, eh, estudiar una carrera también después se vuelve otro dolor de cabeza que ya vamos a ver más adelante. Pero saber qué responder cuando te preguntan qué estudias te va a ser de ayuda. Digamos que ya estás estudiando. La siguiente pregunta es, ya acabaste la carrera y, y para los que hemos estado en la universidad sabemos cómo, cómo es la vaina. Tú llevas 10 ciclos, no, no, no de esteroides, sino 10 ciclos universitarios, pero nunca lo acabas en 10 ciclos. Terminas jalando unos ciclos, otros ciclos a veces llevas menos cursos porque te llegó el pincho la carrera. Y al final, tu carrera en vez de hacerla en 5 años, algunos la hacen en 5, pero la gran mayoría la hacen en 6. Y, y para ser exactos, yo la hice en 7, en o sea, en 6 años con un verano adicional. Entonces, eh, eso es parte de... Pero desde que estás en el año 3, la gente te va a empezar, oye, ya acabaste, ya acabaste. Y de ahí no, no pierdas el tiempo explicándoles, no, estoy llevando cursos de sexto, quinto y, y séptimo. No, no, no. no. Simplemente dile, ya estoy cerca de acabar. Así, ¿no? Ya estoy cerca de acabar. Y eh, Que alguien te pregunte si ya acabaste, siempre jode. Es como cuando estás cogiendo con la prostituta y te pregunta, ya acabaste, porque quiere irse a chambear a otro lado, igualito. Entonces, la persona que te pregunta, ya acabaste... Por lo general, eh, te está jodiendo, pero puede ser que tenga un buen contacto y quiere saber si ya acabaste para conectarte con esa oportunidad laboral, que también podría ser el caso. Entonces, siempre leer la situación. ¿Por qué esta persona me está preguntando si ya acabé? Y acá viene otro tema. Una vez que ya acabaste, hay otra pregunta que es hermanita de esa, que es, ¿ya te titulaste? O sea, si ya sacaste el título. Eh, por ejemplo, en mi caso yo terminé la carrera hice hasta los talleres de cajón marinera hice títeres que me pedían o sea huevadas que me han, que han pedido para poder eh, terminar la carrera y nunca saqué el título me valió verga dije sabes qué no voy a sacar el título por dos motivos dije primero porque me he dado cuenta que he perdido el tiempo acá <laughs> y me di cuenta un poco tarde cuando terminé toda la carrera pero al menos puedo decir que no no es que hice un año y dije no esto no sirve no hice toda la carrera y dije sabes qué? esto a mí Puede ser que le sirva a otros, pero a mí no me está sirviendo. Pero después el otro motivo por el cual no saqué título y no lo saco hasta ahora es porque dije, ¿con qué huevos le puedo decir a la gente que puedes tener una vida decente sin un título universitario si es que yo saco un título universitario? O sea, por un tema más moral fue lo mío. Pero volviendo al tema de, de, de tu caso o, o si es que estás pasando por esta situación, si te preguntan por el título, tú solamente dile que sí. Punto. Porque no te van a pedir el título que lo muestres ¿no? y te evitas problema. Porque si le dices que no, eh, te, ¿y por qué? Y se vuelve toda una conversación engorrosa que depende de ti si quieres tenerla. Así que tienes que ver, siempre trata de manejarte con respuestas que te ahorren energía. Después, a la mierda, había hecho un par nomás, pero hay un culo de preguntas frecuentes. Quiero, quiero revisar sus preguntas también porque... Estoy seguro que muchos de ustedes han pasado por cosas similares y, y bueno a algunos les incomoda y ahí queda, pero hay otros casos peores donde ya para no recibir la pregunta lo que hacen es dejan de ir a las reuniones y eso sí hay que evitar hacer nunca porque alguien te cae mal o porque te está haciendo una pregunta jodida hay que dejar de ir y lo que sí eh, me he dado cuenta eh, es que uno tiene que tú tienes tu familia y tus amigos uno asume que la familia y los amigos es tu equipo Sí, pero hay ciertos elementos aquí y allá que son cagones y tú tienes que... No los puedes sacar del grupo porque ellos son parte del grupo, pero los tienes como que en la mira. Entonces, cuando estás en la reunión, siempre, cada vez que se abre el pico, ok, me pongo a la defensiva. Cuando los demás abran, estoy tranquilo. Eh, vas a ver que eso es la, hace un gran cambio. Y también otra cosa que te puedo decir es que hay ciertos familiares que... Son tóxicos y cuando se juntan con gente tuya les meten ideas que también tienes que tener cuidado con esa vaina. Eh, eso lo, lo voy a tocar más adelante. Ya. La siguiente clásica es la del. La del, la del matrimonio. La del matrimonio. Es, eh, ya te casaste. Y después, si ya te casaste. ¿Por qué no estás teniendo hijos? Que esa es eso? otra. Entonces, si te preguntan, a mi pata, casi la acabo, a un pata mío cercano, casi digo su nombre, siempre, cada año, oye, ¿ya tienes hijos? ¿Ya tienes hijos? Entonces, digo, si le preguntan eso, voy a tener hijos cuando tu hijo consiga chamba. Una vaina así puede responderle, porque están apurando. Y, y el hecho es de que, ¿por qué la gente no tiene hijos tan rápido ahora? Ya lo sabemos, porque el costo de vida es caro. ¿Qué chucha va a estar pagando un colegio que cuesta más de 700 soles? Y, y te estás organizando. El, el papá y bueno, el esposo y la esposa trabajan. Ahorita no hay chance de tener hijos y te están apurando. Entonces, no, no, no prestar tanta atención y siempre tener algo para, para responder. Mucha de esta gente que te pregunta. Si ya tienes hijos, tiene hijos y le está yendo del culo, y a veces nunca le prestaron la atención a sus hijos. Entonces, es como una especie de doble moral en la que vivimos. Y bueno, y la última que voy a mencionar hoy, tía, porque podría ser más, pero voy a guardar, estoy tratando de guardar las más clásicas que se repiten para todas, para todos, pero hay unas que son bien específicas, que creo que ustedes también podrían decir, mencionar en la parte de los comentarios. Antes de esto, recordarles que si quieren unirse a mi taller de ventas, si quieren eh, pedir mis audiobooks o mi asesoría en fitness, al WhatsApp más 51989023986. La gente que quiera seguirme en Instagram me encuentra como Tío Balta. Y eh, eh, recuerden, estos podcasts también los encuentran en inglés como Uncle Balta en Google Podcast y Spotify. Pasamos para la última, que es. ¿A qué te dedicas o en qué estás trabajando? El a qué te dedicas no es tan jodido, porque es como una manera de conocer, oye, ¿a qué te dedicas? ¿En qué estás trabajando? Eh, asumen que estás trabajando en algo, entonces no puede ser, depende de quién te pregunte nuevamente, pero cuando es más jodido es cuando te preguntan, ¿y, y tu trabajo tiene que ver con tu carrera? <laughs> es como que, lugar, quieren buscar siempre la sin razón, ¿no? Si ya estás trabajando, sí, pero tiene que ver con tu carrera. Y por ahí viene el tema. Para los que consigan un empleo, no los van a joder bastante. No los van a joder tanto, porque es como que el default, ¿no? Ah, ya está trabajando. Pero si tú eres independiente o empresario, la sociedad va a ser más jodida contigo. Te lo digo por experiencia. Tengo mucha gente cercana que le está yendo del culo en la vida, muy mal. Pero como tienen un, un empleo y están casados, o okay, que están cumpliendo con las reglas de estar casados y con empleo, no los jode. Pero para los que somos independientes y solteros, si nos está yendo mal, te van a sacar la mierda. Ah, pierde mucho tiempo eh, posteando memes. Ah, eh, ves por dársela de, de, de youtuber. Así te, te van a castigar. Por eso, si tú eres independiente o empresario, vas a trabajar tres veces más, cuatro veces más que los demás, porque la sociedad no te va a perdonar. Y otra cosa, si tú estás con problemas financieros, eh, no te van a ayudar. Por eso le digo a mi gente siempre, bien enfocados en producir quitar esa cultura de mierda de, de que de que no si necesito ayuda me hago la víctima y me van a ayudar no porque no lo van a hacer siempre genera una habilidad trabájala ofrece valor a los demás y por eso vas a recibir platita y vas a ver que de esa manera cuando tú estás haciendo plata así cuando estás haciendo dinero todas las preguntas anteriores se van todas las preguntas de cuándo te casas este qué estás estudiando se van porque eh, parece mentira pero el tema del dinero, el dinero es como tu nota en el colegio, pero en la vida. Si tú estás haciendo dinero, ¿por qué no te casas? No, estoy viendo con cuál de todas mis mujeres. O sea, le respondes lo que chucha quieras porque tú estás haciendo dinero. El dinero no es el objetivo final, es la herramienta que utilizas. Es tu escudo para que no te joda y es tu herramienta para poder darte un tiempo extra y generar valor para tu gente, tu comunidad y sobre todo las personas que realmente valoran tu trabajo. Espero que les haya gustado este, este episodio. La verdad no, no pensaba grabar, me, me di una cabeceadita de una hora y, y desperté y dije, no, este tema hay que tocarlo. Quiero felicitar a, a mi gente de, de Perú. Eh, he visto algo muy interesante el día de ayer. Como saben, acá en Perú, bueno, los que están afuera tal vez no, no, no se han enterado, pero ah, hubo una cortina de humo gigante acá en Perú sobre una, un programa llamado, llamado Hablando Huevadas, donde... Hicieron una broma que fue tonta y los medios de comunicación han estado hablando de eso, pero puta, como, como más de una semana seguida. Y ayer vi que la gente en las redes sociales, oye, ya cambien de noticia. Y, y mira, dicho y hecho, la gente empezó a quejarse y ya ningún medio de comunicación está hablando de eso, al menos los que he estado siguiendo. Creo que nosotros tenemos que exigir como consumidores que las noticias no las manipulen tanto. O sea, si la van a manipular, por lo menos no le metan tanta mano. Y después eh, siempre estar buscando nuevos, nuevas fuentes de información y ayudar también a nuestros familiares. Eh. A veces veo tíos así que solamente consumen noticias en feeds y uno dice, oye, este tío, mira, acá hay YouTube, mira, acá puedes encontrar información más variada. No es que toda la información sea buena en YouTube, pero al menos ayudar a nuestros amigos y familia a encontrar nuevas fuentes de información para que su entendimiento pueda crecer un poco. La bendición para todos ustedes, espero que tengan un gran domingo. Si desean que trate más eh, temas, pueden pedirlos en los comentarios. Voy a tratar de hacer más colaboraciones. Eh, les recomiendo que revisen el último video que hice con el gran este, Lucho Candioti, que estuvo muy bueno sobre artes marciales. Y nos estamos viendo próximamente.